todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web www.miraflorestv.pe y entérate de todo lo que tenemos para ti. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web www.miraflorestv.pe. Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar, solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y visita nuestra página web www.miraflorestv.pe y entérate de todo lo que tenemos para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos de Miraflores TV Digital. Son exactamente las 9 de la noche con 50 minutos. Nos encontramos nuevamente a través de la plataforma Miraflores TV Digital. Les agradezco que puedan compartir este programa porque este programa es muy interesante, muy místico también. Y vamos a poder aprender un poquito más sobre el tema de lo que se va a realizar este 26 y este 27 de octubre. Es un taller de ángeles. Y me encuentro nuevamente acá con nuestra gran amiga, bueno, digo, es mi gran amiga porque la conozco desde la semana pasada y hemos hecho una conexión así, pero como si nos conociéramos de mucho tiempo. La semana pasada estuvimos conversando también, ustedes escucharon cuáles eran mis respuestas a las preguntas que yo quería canalizar. Me encuentro con Luz Marina Floet, ella es angióloga y nos va a explicar cuál es el motivo de este programa. Están hoy día a estas horas, así que saluda a la gente, por favor, de Miraflores TV. Bueno, les envío un saludo muy amoroso, muy especial para toda mi gente que nos está viendo y con todas las bendiciones que corresponden en este hermoso día. El taller al que voy a realizar es más que todo para que las personas tengan el conocimiento de lo que es lo que son los ángeles celestiales, porque nosotros tenemos solamente el conocimiento del ángel guardián empíricamente, sí, muy sutilmente, pero dentro de todo lo que he hecho de mis estudios de teología de los ángeles, me he encontrado que son millones de ángeles que existen, y en todas las religiones que he investigado, desde la parte indígena, desde la prehistoria y todo, existen jeroglíficos donde se encuentran estos seres alados que fueron impuestos por Dios el Creador para el servicio planetario, para el servicio de todos nosotros los seres humanos. Y en realidad, pues para mí ha sido fascinante porque a través de situaciones muy específicas que más adelante podrán conocer, entré en este camino espiritual y fue cuando aparecieron y me inicié en ese conocimiento y estudio angiológico. El taller que voy a hacer es como comenzar el AEIO de los ángeles, y es cómo conectarnos con ellos, cómo tratar todo lo que es nuestras emociones, cómo trabajar el perdón, cómo tratar de encauzarnos a través de la meditación, pero es una meditación dinámica, muy actualizada, y tiene que ser con motivaciones que hagan de la relación angélica con la persona en una forma del sentimiento, del amor, de la apreciación, del pensamiento. Y es de esas formas como nosotros nos conectamos, algunas veces con la oración, la contemplación, y en otros casos
de emergencia, que lo llamamos cuando hay algo de un peligro. Ellos actúan, pero actúan solo cuando los llamamos, porque respetan el libre albedrío que Dios nos dio a los seres humanos. Luz Marina, todas las personas, ¿cómo saber quién es tu ángel? ¿Cómo saber qué ángel te está cuidando en esos momentos? ¿Cómo invocar a un ángel para que nos bueno, esté cuidando? Existen muchos ángeles siempre en la vida de cada uno. Hay un ángel que cuando nace siempre estará contigo hasta el final, y cuando tú asciendes a los estadios superiores divinos, él siempre va a estar contigo guiándote, pero a la vez hay los ángeles planetarios que influyen en el nacimiento, y están los ángeles que de tu plan de vida que cuando se invocan y tú vas creciendo de niño a la madurez y a la ancianidad y todo, te van acompañando y te van guiando, pero esto es cuando uno se los pide, porque ellos no traspasan lo que llamamos nosotros el libre albedrío, ya que ellos no lo tienen. Nosotros tenemos el regalo del libre albedrío y el regalo de la sensualidad. Y cuando hablo de la sensualidad, me refiero a que nosotros podemos tener y aplicar todos los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, nuestra sexualidad y todo, al máxima expresión, porque Dios nos dio ese gran regalo que los ángeles no lo tienen, porque ya los ángeles tienen otro tipo de cualidades específicas en las cuales yo en ese taller voy a enseñar, y cómo conectarnos con ellos en la forma sutil, cómo vibrar con ellos, porque nosotros también tenemos que tener un alineamiento de los chakras o puntos de energía para conectarnos con ellos, y cómo preparar un rincón para que ellos estén ahí como nuestros visitantes especiales. Así como nosotros invitamos a alguien a nuestra casa y los invitamos a pasar a los sí, claro, también, ¿no? Y entonces nosotros arreglamos una mesa, ponemos bonita música y todo eso. Los ángeles también necesitan de esa de ese protocolo diplomático para ellos ser bienvenidos, ¿no? Y es a partir de ciertos rituales, y luego ya cuando es algo cotidiano, cada persona empieza a tener su conexión según las pautas del ángel, a que se la da a través de los sueños, a través de un pensamiento, a través de sonidos, a través del sabor ambrosiano, cuando ellos están al lado, y un sabor dulzón en el gusto, y sabemos que está el ángel allí, a través de ciertas como caricias que dan, pero muy sutiles, así bellísimas, y el calor que uno siente al estar estos seres de luz al lado de uno es algo maravilloso, y es un gran regalo que Dios nos dio. Algunas personas, pues de otras creencias, dirán, no, pero si tenemos a Dios, ¿para qué nos vamos a conectar con los ángeles? Pero resulta que en todas las Biblias de todas las religiones, y sobre todo las monoteístas, aparecen más de 600 apariciones en la Biblia de la ayuda de los ángeles a los seres humanos, y en los momentos de guerra, inclusive cuando lanzaron a la luna los rusos, los primeros rusos que fueron a la luna, ellos hay un escrito que aparecieron ángeles guiándolos hacia donde ellos deseaban ir, y ellos no tenían, ellos eran ateos, ¿no? Entonces hay grandes escritos de famosos como Shakespeare, Tagore. Tú sabes, Luz Marina, para ir explicándole a las personas, hoy estamos hablando con Luz Marina sobre el taller que ella va a tener de taller de angiología, en la cual va a poder explicarles, por ejemplo, cómo invocar a su ángel para que proteja. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho rezarle y pedirle al ángel Miguel. Bueno, Miguel es el capitán celestial por excelencia. Tú no sabes, déjame que termine con eso, repito, para que las personas se enganchen y puedan saber qué es lo que pasa con ellos. Gracias a una amiga que yo conocí y que conozco hace mucho tiempo también, este tema de invocar, de agradecerle al ángel Miguel, es como que las personas dirán, ¿de qué están hablando? Pero cuando tú haces este tema de invocarlo, de pedirle algo, de llamarlo, es como que sientes que
algo pasó que está ahí contigo. Entonces, las personas dirán, no, ¿qué están hablando? Señores, yo se los digo porque en verdad yo lo he hecho y te sientes como tú hace un momento dijiste, o sea, un abrazo, Mucha paz. claro, algo pasa ahí en este tema, pero obviamente es un tema también de fe, porque no solamente es un tema de que, ay, me pasa un problema, que no sé qué voy a hacer, voy a hacer lo que me dijeron en Miraflores TV Digital o voy a hacer lo que me dijeron en el taller. No, se supone que la semana pasada tú me dijiste de que uno no tiene que llamar al ángel Miguel para cosas negativas. Correcto. Oh, Exactamente. perdón, a cualquier ángel que en este momento quieras tú invocar. Entonces, cuando una persona, quiero que tú les expliques a las personas, cuando tienen algún problema o esas cosas, o sea, cómo separar, invocar a ese ángel y no decirle, ¿sabes qué? Todo lo malo que me está pasando, quiero que se retribuya, o sea, ¿cómo canalizar eso para que se solucione algo? Bueno, cada ángel tiene su atribución, ¿no? Porque cada ángel tiene también sus funciones y hay los ángeles específicos que están dentro de la categoría de serafines, querubines, tronos, potestades, dominios, principados, y ellos hacen, según tu necesidad, hay un trato en el que por lo menos las dominaciones son los que hacen el protocolo del llamado de nosotros a una petición y se envían a los que tienen que resolver el problema. Lógicamente, San Miguel es el arcángel por excelencia que es llamado por todo el mundo porque es el que más Se le da mandarina, también he sí, escuchado más yo he escuchado que se le da mandarina. Ahorita la gente se está conectando, Luz Marina, y yo los invito a que puedan conectarse a la plataforma, inviten, porque hoy día vamos a tener una conversación con Luz Marina de todo el tema de los ángeles. Ha traído su carta, ¿puedo Claro, coger por sí. favor? Ha traído la carta Bien. de los ángeles y las personas que en este momento puedan averiguar sobre el taller que va a estar brindando este 26 y 27 de octubre, pueden llamar al 945 90 9989 o al 981-276-860 para que puedan averiguar sobre el tema de este taller de Los Ángeles, que es un tema tan interesante, tan bonito. Las consultas también, si es que quieren llevar alguna respuesta a algo que ustedes quieren canalizar, pueden hacerlo al 967-231-109, por favor. Luz Marina no, va a leer la carta de Los Ángeles, pero ojo, hay que diferenciar esto. Ajá, bueno, en la lectura de las cartas angelicales no es las tradicionales que se hacen, no porque, o sea, aquí quiero aclarar que no esté de acuerdo, no, eso no va conmigo porque cada quien tiene su trabajo. En la carta de los ángeles es más trabajar la parte interna, como es la fe, como es el humor y la alegría, como porque a veces estamos. Nosotros hacemos peticiones a Dios, pero no estamos preparados porque tenemos rabia, porque no estamos alegres, porque somos soberbios y a veces queremos que de una vez ellos nos resuelvan todo, pero no hemos canalizado ciertas cosas que no hemos resuelto nosotros dentro de nuestro ser. Entonces estas cartas te hablan, sí, de un futuro, porque el futuro es, yo tengo un proyecto, tengo un plan de vida. Tengo un plan de conseguirme una pareja y todo, y ahí te dicen qué es lo que tú tienes que trabajar para tú abrirte a esa energía, a la energía espiritual divina y conectarte porque Dios nos da ese regalo. Lo que pasa es que no sabemos utilizarlo y por eso nos ha enviado a los ángeles. Y en el taller enseño cómo utilizar las cartas angelicales para que las personas se conecten con los ángeles. Aparte también hay los rituales que hay que enseñar de apertura con ellos, va en el taller, vamos a trabajar también el perdón a través de las cartas, vamos a trabajar también lo que es utilizar los sentidos y poderlos percibir y bueno, una de las formas de jugar con ellos es a través de las cartas porque, Vamos a hacer ahorita con ustedes, ¿eh? Por acá, por ejemplo, Luz Marina nos están, Kimberly Marisol nos está saludando. Kimberly, te comento que estamos con Luz Marina Floyd, ella es angióloga, y si tienes alguna consulta con respecto a algo que te esté preocupando, lo que vamos a hacer en este programa es poder canalizar esa fuerza para que tú puedas llevar el camino y para que puedas equilibrar correcto las respuestas o todo esto, o te van a guiar los ángeles para que tú puedas saber qué paso dar. Por acá nos dice Sandro Lizárraga, muchísimas gracias. Roger Ismael también nos saluda. Eric Mauricio nos dice, por ejemplo, exacto, dice, ¿cómo uno sabe que tiene un ángel y qué ángel es? Bueno,
Hay una, dentro de las investigaciones que se han hecho según el nacimiento de cada persona, la fecha, hay una información que se le da a la persona que es el ángel cuando tú estás naciendo, o sea, cuando estás saliendo ya del útero, es el ángel que se encarga de tu salida. Pero el ángel custodio que tenemos todos, que es un regalo que nos ha puesto Dios, el nombre lo vas a conocer a través de la meditación o cuando tú se lo pides a él. Y por lo general son nombres en hebreo. Y quizás puede ser un nombre criollo que llama uno Juan o quiere que lo llames Alberto Yo o me quiere que llamo lo Juan. Por acá llame hay Alberto también. así. Yo me llamo Juan. Alberto, Entonces, Alberto. ¿qué pasa? Según como él quiere que tú lo llames a través del sueño, y puede pasar que en un momento tú estés diciendo, yo necesito saber tu nombre, y en ese momento alguien grita un nombre. Ellos se valen de todos los medios para que tú consigas conectarte con él. Pero como te digo, hay el ángel planetario que guía tu fecha de nacimiento y está el ángel del nacimiento que es el que da el soplo de vida, el que te ayuda a que cuando salgas a la vida ya seas tú un ser humano como tal, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona le hacen daño y tiene ese temor de darle perdón a las personas? Inconscientemente uno vive a veces yo creo que algunas personas, por ejemplo, no perdonan por el tema de que han sido dañados, pero por el tema de confiar, por el tema de no ser nuevamente lastimados. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno invoca a un ángel en esos momentos? O sea, ¿a qué ángel podemos llamar? bueno, en el caso, el perdón es algo que la gente no lo puede llevar a la ligera porque eso lleva un proceso. Y yo les digo a las personas que yo trabajo con cuatro arcángeles para ese proceso, que es el arcángel Rafael, primero Miguel, que es el que te da verdad y justicia, que es el que tú te vas a enfrentar a todos tus miedos, todas tus angustias y a todo lo que tú crees que la otra persona te hizo. Luego está el arcángel Rafael, que es el que va a ayudarte a sanar esa parte y son cuatro procesos. Luego viene el arcángel Gabriel, que es el que te va a llevar al cambio. Y luego el arcángel Uriel, que es el que te va a transmutar y ayudar a que cada día que te pase algo, tú lo liberes inmediatamente, ¿no? Eso es un proceso muy bonito. Porque tú tienes que escribir, y yo le digo a las personas que uno comience por lo más sencillo que le ha dolido alguna vez, comenzar esa terapia, y ahí, a partir de allí pensar por qué pasó eso. Como yo te decía la otra vez, la semana Mi ángel pasada, Rafaela, ¿ah? como el Sí, ángel Rafael. que uno a veces culpa al otro, a otra persona, del daño que nos ha hecho, pero es que resulta que a veces nosotros somos los que le estamos dando rienda suelta para que otro nos dañe, porque nosotros a veces cometemos errores garrafales, porque son grandes, cuando le damos a otro la oportunidad de entrar a dañarnos, cuando nosotros no ponemos parámetros, cuando nosotros, lógicamente alguien dirá, no, pero cuando alguien asalta a alguien y todo, ¿cómo puede uno perdonar eso? Resulta que globalmente uno también tiene que pedir esa protección porque el mundo se ha deteriorado mucho, pues la violencia y los malos karmas que mantienen las personas precisamente porque los seres humanos no nos hemos dado a la tarea de hacer renovación, de pedir por todas esas personas que están en mundos bajos de deterioro. Entonces, cuando nosotros empezamos a irradiar eso, empezamos a tener protección. Y como digo, yo he experimentado eso, he estado en situaciones difíciles y todo, y nadie me ha atacado. Entonces, inclusive con los animales, si usted ve que un animal lo va a atacar, hay procesos que uno llama inmediatamente y ahí mismo te ayudan. Hay que saber pedir esa protección. Por acá voy a mandar un saludo para Rose TG, para Eva Medina, para Sandro Lizárraga, para Kimberly Marisol. Quiero hacerles recordar, por favor, que compartan el programa y que se puedan comunicar a los teléfonos. Si me pueden poner abajo en el banner, o en todo caso ponemos ahí el banner general para que puedan saber las personas. Llamando al 945 90 99 89 o al 981 276 860,
van a poder pedir informes y también asistir al taller de angiología este 26 y 27 de octubre. Que si van a asistir, por lo menos nos digan con 3 días de anticipación y nos llamen para darles todo el resto de información, ¿no? Perfecto. La gente que está, bueno, los seguidores que están acá conectados a través de la plataforma Miraflores TV Digital, les voy a agradecer que hagan sus preguntas, pero ¿qué es lo más recomendable? Ahí tenemos, por ejemplo, ya en pantallas la información sobre el taller de angiología este 26 y 27 de octubre. ¿Qué le recomiendas a todas las personas para que se comiencen a conectar o llamar en estos momentos para que hagan sus consultas con la Carta de los Ángeles? O sea, ¿cuál sería su pregunta? Porque por acá me están dando fechas de nacimiento o me están diciendo cómo va a ir en la felicidad. Creo que deberían ser más... No, las preguntas tienen que ser muy puntuales. Como decir, tengo un proyecto, pero un plan que estoy realizando, que debo trabajar interiormente para que eso, ese proceso se me dé. Entonces yo le digo, aquí sale el proceso a lo que tiene que realizar para que se dé. Si es un proyecto de trabajo, un proyecto de cambio de vida, cambiar situaciones de matrimonio y todo, cómo trabajar la soledad, uh-huh, cómo trabajar la nueva vida en un matrimonio, cómo trabajar la abundancia o los planes que tenga. Entonces, es a partir de preguntas puntuales. Leandro Vázquez, hola amigo, nos dice, muchísimas gracias. Rose TG nos dice, Rafael es el más tranquilo de los arcángeles. ¿Es correcto eso? ¿Quién? Rose TG es una seguidora de Miraflores. Ajá. Nos dice, Rafael es el más tranquilo de los arcángeles. Realmente, el arcángel Rafael es el sanador por excelencia. Es el que te lleva a un plano de plenitud de las emociones, porque aparte él trabaja el elemento agua, que es el que necesitamos para purificarnos. Rafael te da tranquilidad, te da armonía, te da paz, te da provisión también. Es un arcángel bellísimo y sobre todo, pues como dice aquí el Señor, es un ángel que inspira tranquilidad y sosiego, sí, es verdad. Perfecto, bueno, seguimos conectados a través de Miraflores TV Digital. Invito a todos ustedes a que puedan hacer sus consultas, sus comentarios en el video en vivo. Nos encontramos con una querida amiga, ella es la señora Luz Marina Floyd. Uh-huh. Así es que van a poder ustedes ser partícipes de este taller, este 26 y 27 de octubre. El 26, por ejemplo, va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el sábado 27 de 3 a 6 de la tarde. Esto va a ser en Miraflores, en la avenida Larco, que es José Larco, Avenida Larco, 675, oficina 4C en Miraflores. O sea, está cerquísima y ustedes van a poder hacer todo el tema. Es el más tranquilo, paz, tranquilidad. Bueno, ahí la gente está respondiendo. No se olviden que si tienen alguna consulta para que pueda Luz Marina hacerle la lectura de Los Ángeles. Ojo que esta lectura de Los Ángeles es básicamente más espiritual, más sí, hacia el tema del equilibrio. Cuéntame, por favor, ¿cómo es que decides hacer un taller de ángeles acá en el Perú? Bueno, porque yo venía en realidad para otra cosa y resultó que alguien me dijo, pero ¿por qué no aprovechas y transmites el conocimiento de Los Ángeles? Uh-huh. Y bueno, entonces decidí que lo podía hacer, ¿no? También hago consultas individuales y todo porque es también muy bueno de tú a tú, porque le trabajo todo lo que son las emociones a las personas. Y sé que les va a gustar muchísimo porque las personas cambian el 100% de sus actitudes. Luz Marina, yo quería hacer una pregunta. Yo recuerdo de chiquito, cuando falleció una persona muy importante para mí, siempre te decían que no lo has perdido, que se ha convertido en un ángel. ¿Es correcto eso? Porque, bueno, cuando uno es niño, en verdad esas cosas tan mágicas es como que las crees y el dolor se convierte en una esperanza, pero ya cuando eres grande ves que el tema de que un familiar cuando se va, a veces entre el dolor dices, bueno, se fue, y el dolor te ciega tanto que no recuerdas ese tema cuando eras niño y te decían, se ha convertido en tu ángel. No, realmente, como dije, Dios creó la perfección, cada grupo en su mundo, ¿no? Lo único que sé es que cuando un ser ha sido bueno o buena persona dentro de los ámbitos naturales,
van ascendiendo hacia esa luz y esa energía, y cuando ya llegan a la gran luz, se llama Langasarire, que quiere decir hombre de luz, porque el ser humano es una especie. Y esa ascensión es a través de tus ángeles, según tu creencia religiosa, puede ser a través de maestros, santos o otros seres que, con los que te han acompañado en una creencia y te van ascendiendo a ti. Y si son familiares, los familiares, lo que pasa es que en la parte familiar uno tiene que dejarles el espacio de ascensión. Y lógicamente van a interceder cuando ellos tienen la capacidad ya de estar en un estadio superior, de ayudarte, pero no son ellos los que te van a ayudar, sino son ellos los que piden la ayuda a través de los ángeles o de otros seres de luz para que te den a ti la colaboración. No son ellos directamente. Perfecto, tenemos más mensajes por acá. Nuestros ángeles están ansiosos por ayudarnos y no hay fuera... y no hay nada fuera de su alcance. Ellos están conmigo siempre, incluso en la oscuridad de las noches, los siento siempre celestiales. Eso es interesante, y vuelvo a repetir nuevamente. Yo invoqué, o sea, no un tema de invocar, sino yo creo que uno pide la compañía de un ángel, y por ejemplo, el ángel Miguel, y se los aseguro que es un tema que... Si lo hacen y van a ese taller, van a ver que cuando estén en sus casas, si quieran invocar a este ángel o solicitar su compañía, van a ver que algo pasa. O sea, es una cosa que algo pasa en ese espacio donde tú estás llamando a tu ángel para que te pueda cuidar. Sobre todo en el caso del arcángel Miguel, él te defiende del peligro. Es el arcángel que te quita las cosas negativas o cosas malas que te hayan hecho, o si algo está por venir y tú lo invocas, él te defiende, porque él te quita los lastres. Y si tú vas en un viaje, él es de justicia también, ¿no? Sí, él de la justicia. Aparte, es el que, si vas de un viaje, él te va a acompañar. Tú le dices, quiero que me acompañes en el viaje, y te libra del peligro. Y yo lo he probado en accidentes de tránsito, lo que haya pasado, y se invoca y viene la ayuda, porque viene. ¿Por qué? Porque ellos están, ese es su trabajo, esa es su labor para con nosotros los seres humanos. Mira, tenemos, ¿verdad?, por acá, amigos, no se olviden que este 26 y 27 de octubre, Luz Marina va a estar dictando el taller de angiología y también va a estar leyendo las cartas de los ángeles, ¿correcto? Pero hoy día vamos a estar un ratito más, tenemos como 10 minutos para ustedes, para que puedan hacer sus consultas con respecto a la carta de los ángeles. Así que los invito a todos ustedes a que puedan dejarnos sus consultas o llamar al 967-231-109. Nos dice por acá Leandro Vázquez: a veces ando como triste, siento mucho sueño, decaído, cómo manejar mi salud y que me salgan bien mis cosas y mis exámenes médicos que me hice hace poco. O sea, él quiere saber, o sea, de repente a qué ángel invocar, pero invítalo a tu taller. Ajá, también, ¿no? Claro, ve a mi taller y así aprenderás, porque la salud... realmente depende de cómo nosotros trabajamos nuestras emociones, y por lo general el estrés, la angustia, las pérdidas y todo hacen que nos sintamos mal, pero cuando ya uno equilibra esa parte de los sentimientos y las emociones, ahí comienza la verdadera sanación. Uno se enferma es porque uno no sabe organizarse internamente, porque uno mentalmente trae cosas negativas, porque el dolor no nos enfrasca, porque la rabia también nos llena de ira, porque no perdonamos. Entonces, todas esas emociones que no están trabajadas hacen que nosotros nos sintamos, que nos dé diabetes, que sufrimos del corazón, que nos dé trombos, que no podamos caminar, el que seamos estrechos de pensamiento nos da artritis. Y todo tiene que ver con el aspecto de las emociones, ¿no? Mira, por acá, por ejemplo, vamos a hacer una cosita para los seguidores. No se olviden que Luz Marina de repente nos sorprende otro día más por acá en la presentación de Miraflores TV Digital, y también va a estar apoyándolos en todas sus consultas. Nos dice por acá, yo creo que nos dice, tengo un proyecto para irme al extranjero a España. O sea, ¿se puede decir qué le dicen los ángeles para él? ¿Qué es lo que debe trabajar? Sí, ¿cuál es el nombre de él? Sandro Lizárraga Vázquez. Sandro Lizárraga Vázquez. Bueno, va a sacarte una carta para que procedas ahorita inmediatamente a ver con qué ángel vas a trabajar y qué es lo que tiene, qué es lo que él te manda hacer, que realices internamente. No se olviden de compartir
y de comentar la transmisión en vivo. Bueno, hay una cosa, el ángel dice que necesita salir de la negatividad, o sea, a veces como que te enfrascas en que algo puede fallar y eso es algo negativo. Entonces dice, decídete a vivir con luz y todo cambiará. Te doy fuerza y protección curándote con calma y paz interior. El punto principal de él para que ese proyecto se dé con todo lo que él desea es que se llene de calma y paz interior y confíe en lo que él está pensando por realizar, que todo va a ir bien, que su pensamiento no le llegue nada negativo, que se olvide de los miedos y todo, y le garantizo que el arcángel Rafael es el que le va a acompañar en ese plan. Y cada que sienta algún temor acerca de ese viaje, siempre pide, necesito calma, necesito paz interior y la voy a tener porque todo se me va a realizar a través del arcángel Rafael. Voy a mandar un saludito para Jennifer López López, un besote para ti, muchísimas gracias por estar conectada a Miraflores TV Digital. En breve vamos a estar terminando la entrevista. Kimberly Marisol Pérez nos dice que ella tiene un proyecto, va a ser un proyecto y quiere saber, por ejemplo, cómo le va a ir o, por ejemplo, cómo encaminar para un buen proyecto. Ok. Ella es Kimberly Marisol Pérez Vilches. ¿Qué es lo que le dicen los ángeles okay. para este proyecto? Ok, vamos a ver que tú le saques una carta aquí. Yo le voy a sacar. Sí, tú le sacas aquí. A ver. Y de acá también. Y sacas otra de acá. Compartan, por favor, el programa, amigos, de Miraflores TV Digital. Nos quedamos un ratito más todavía acá con Luz Marina. Comenten la transmisión y apúntense al taller de angiología al 945-90-9989 o al 9812-27-6860. Bueno, tienes una carta maravillosa. De una vez te digo que salió el Arcángel Gabriel, que tiene que ver con todo lo terrenal y todo lo que es el dinero. Ya de antemano te digo que te va a ir muy bien. Aquí dice, yo soy el ángel que te ayuda a disfrutar, suéltate, hoy te doy un don del cielo, una nueva energía para vivir con plenitud. Te doy plenitud y abundancia, la vas a tener y el proyecto ya se te dio. Kitty Velázquez, mira, dice por acá, hola, buenas noches, quisiera saber qué consejo me dan los ángeles para ayudar a olvidar y sanar mi corazón. Ok, saca tu Yo boca. También voy a sacar, ¿no? Claro. A ver, vamos a sacar. Tú eres mi secretario. El secretario de Los Ángeles. El secretario de Los Ángeles. Ajá. A ver, vamos a ver esta de acá. Entonces, ahí están con sus preguntas, amigos, compartan. No se olviden que Luz Marina va a estar todavía la próxima semana también, así que vayan haciendo un mentalización. Bueno, aquí ya te dio la respuesta también el Arcángel Gabriel que dice, yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte. Respira, sientes un dulce calor. Un intenso bienestar te recorre y desciende esta fuerza del cielo y estás recibiendo fortaleza y resolución. Ya le dio la respuesta más acertada porque ella necesita tener esa ser muy fuerte y resuelta de una vez para que de una vez ella tenga lo que ella está pidiendo espiritualmente. Fortaleza y resolución. Mira, Eric Mauricio Escudero Contreras nos dice, yo por favor, estamos en la mesa mirando la entrevista, muchísimas gracias desde Miraflores TV Digital, estoy muy feliz de que ustedes estén conectados y en familia también que estén compartiendo este programa y la plataforma también, no se olviden que estamos con Luz Marina, en breve ya estamos despidiendo este pequeño programa y no se olviden de llamar al 945-90-9989 para que ustedes puedan estar presentes este 26 y 27 de octubre en el taller de angiología o de Los Ángeles, si Daniel me ayuda poniendo los teléfonos o el banner, por favor, ahí, nos dice él que quiere saber, por ejemplo, en general en su vida, o sea, no sé qué cosa le puede decir Los Ángeles, porque son preguntas tan generales que no sabemos, no sé, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos ahí una carta o algo? Pues para ir sí, a ver, ¿qué le dicen Los ¿Qué Ángeles? ¿Qué le dicen Los ¿Qué? Ángeles? Porque no, ¿dónde sácale una. Los Ángeles? Ok, vamos a ver, yo siempre saco... A ver qué le dice él. No sé, porque yo tengo la costumbre siempre sacar las cartas del medio. Ah, ok. Nos dicen que tenemos 3 minutos aproximadamente para ir despidiendo el programa. Mira, dice, yo soy el ángel que justamente hoy te hace falta para sentirte, ahora tienes mi luz, te doy conquista y triunfo, te va a dar conquista y triunfo en todo lo que tú apliques a partir de este momento, el Arcángel Gabriel. Perfecto. Bueno, amigos, voy a mandar saluditos para Maru Martínez. Dice ella, el verdadero amor llegará a mi vida. Ya casi cumplo 50 y
No, ¿cómo debo trabajar para que me llegue el Sí, yo amor a creo mi que vida? ella debe sacar una carta para que pueda ver, ¿no? Vamos a sacarte una carta, Maru Martínez, pero no te olvides de asistir al taller de Luz Marina Y que Floet. individualmente también atiendo y trabajo las emociones y los pongo finitos a todos con los ángeles en resolver sus cosas. A ver, vamos a ver. Y con esta de acá ¿Ok? terminamos. O sea, yo soy el ángel para darte luz poderosa. La necesitas, pues se aproximan grandes cambios en tu vida. Prepárate, viene algo nuevo, confía. Te damos alegría y renacimiento. Tienes Ah, que ya está sanar. mostrando lo del amor, Sí, ¿no? bueno, entonces sí le va a llegar, pero trabaja, que seas feliz, que renazcas, que hagas muchos cambios que te hacen falta para que llegue ese amor que tanto esperas. Mira, acá ¿Ok? hay un mensaje bien bonito y con esto vamos a despedirnos de Jennifer López. Dice, una vez en el cuarto de mi hija pude ver dos niños que se escondían bajo la mesa y corrían por todo el cuarto y una vez pregunté y me dijeron que ellos eran mis angelitos que me cuidaban. ¿Es cierto eso? O Sí, sea... es posible que sí, porque ellos también aparecen a través del juego y todo para que uno se vaya conectando con ellos. Perfecto. A todas las personas que han estado conectadas, no se olviden que ahí tenemos los teléfonos del taller que va a estar dictando Luz Marina y vamos a tener también la próxima semana, no el lunes específicamente, vamos a hacer sorpresa para que ustedes puedan seguir preguntando. No se olviden de asistir a su taller. Por favor, dime cuándo es el taller. Invítalos a todos ellos y todas estas cosas muy interesantes que hemos tenido hoy día y es que te calman el alma, ¿no? Es como Sí, que... no, son excelentes, son buenos compañeros, buenos amigos. Ellos no son esos seres castigadores que los colocan así, sino son nuestros guías espirituales. Antiguamente había esa conexión, ahorita está renaciendo otra vez en la etapa de conexión divina por los cambios que vienen ahorita, que van a ser fuertes. Entonces necesitamos de esa conexión celestial que Dios nos ha regalado, pues, a estos seres guías. Perfecto, no se olviden amigos que este 26 y 27 de octubre va a ser el primer taller de angelología acá en Miraflores y lo va a estar dictando la señora Luz Marina Floyd. ¿Cómo hacer para inscribirse? En pantallas están los Y que teléfonos. como 3 días antes o 2 días antes que no, si se Las, van a inscribir, que sea 2 o 3 días antes del seminario. Perfecto, entonces ustedes tienen que estar el 24 máximo para que puedan estar inscritos en este taller y también viene otro en noviembre que más adelante vamos a estar hablando sobre ello. Muchísimas gracias, gracias por haber estado conectados ahí, gracias por haber compartido. ¿En qué página te encuentran? Me dicen por ahí. En el rincón, en Facebook, en el rinconcito de Los Ángeles. El Rinconcito de Los Ángeles en Facebook. Encuentren por favor a Luz Marina en el Rinconcito de Los Ángeles. Quisiera que me lea por favor, soy Aries, pero por favor Rose TG, no se olviden que son preguntas muy puntuales. Ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias. Dios mío, Rose Host, ¿quieres que le podamos sacar Vamos a alguna vez? Sí, sacarle una somos rapidito. breves. ¿Qué es lo que dice él? En lo general yo creo que deberíamos de tocar a ella para... En general, bueno, vamos a ver. Dice el arcángel Miguel que tienes que Miguel le calmar, salió. sí, Miguel, que tienes que calmar tu ser y debes confiar más, dejar tus miedos y tener más fe en ti y esperanza en todo lo que tú te propongas, porque esa es la falla. Hay que trabajar fe y esperanza en todo lo que tú haces para que todo se te dé. Perfecto. Muchísimas gracias, amigos de Miraflores TV Digital. Muy buenas noches. No Buenas se noches desconecten, que ya viene también. la señora Ivonne de la Jara con Tercer Milenio. Y sigan en sus redes sociales a la señora Luz Marina Floet como El Rinconcito de Los El Ángeles. Rinconcito de Los Pueden Ángeles. hacer todas las consultas y no se olviden que en el banner tenemos los teléfonos para este taller que se va a estar realizando este 26 y 27 de octubre. No se lo pueden perder. Yo voy a asistir, así es que por ahí los voy a ver un ratito también a todos ustedes y nos va a enseñar a cómo invocar a nuestro ángel para que nos cuide de todo. Muchísimas gracias. Despídete, por favor, Luz Marina. Bueno, les deseo todo lo mejor, una buena noche, toda llena de la energía de todos los ángeles para que esta noche ellos se conecten con ustedes y ustedes con ellos y veamos qué es lo que les van a decir directamente. Bueno, un abrazo y muchas bendiciones Muchas para bendiciones. todos. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Síguenos en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacer lo mejor para ti. Miraflores TV Digital.
en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.pe. Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital.